Esa la cantas bien, ¿cómo era? No te la sabes. Ya es baile, hombre. New York, mi baile. Siéntate, ¿cómo estás? Pues francamente bien. ¿Cómo me encuentras, Pablo? Bien, bien. Sí, la verdad es que... Hostia, entonces... A ver. Yo, ¿sabes una cosa? ¿Cuántos años cumples el mes que viene? 60. Ah. 60 años. Estoy contentísimo. Se me ha hecho corto. Sí. Yo creo que deberías de ir a todos los médicos que te han tratado y decirles que no llegaba. Gracias. ¿Cómo que no llegaba? Tú ya sabes que hay cuerpos para donarlos a la ciencia ficción. No, pero tu cuerpo habría que estudiarlo, porque lo que llevas tú... Lo que he tenido muchos disgustos. ¿Has tenido muchos disgustos? Sí. Que me he dado yo mismo. Tú solo, porque eres... Tú tienes esa capacidad, no la tiene cualquiera. O sea, tú solo te metes en los líos. Sí, y luego para salir, pues me ayuda la gente que me quiere. Eso. Sí, hay gente que se apunta a una ONG y luego hay gente que estamos apuntados a Enrique Sin Fronteras. Claro, es como otra opción. De repente te llama Enrique y dice, tengo un problema. Salto base. ¿Eh? Salto base. Exacto. Ajá. Bueno, ¿tienes una nueva obra de teatro? Sí, tenemos... ¿Un nuevo show, sí, un nuevo espectáculo, sí, como lo llamamos? Con Denny Horror y los chicos de Gottschalk de Comedy. Y se va a llamar Vamos a Hablar. ¿Vamos a Hablar? Vamos a Hablar, sí. ¿La has escrito tú con ellos? Sí. Tampoco te has matado con el título. Bueno, tío. No, el título se me ocurrió pensando que iba a hablarle al público. ¿Sí? Muy bien. Fantástico. ¿Cuáles quedaron finalistas? Pues anda que... Anda que... Pero yo creo que esto va a ser un... Allá voy. Un pelotazo. Esto va a ser un pelotazo que vamos a estar... ¿Te has escrito tú? Esto me llama la atención. Yo quiero saber bueno, esto. Bueno, vamos a ver. Yo quiero saber una cosa. Sí. Tú con los ordenadores no te acabas de llevar bien. No, en absoluto, no. Yo, ¿vale? Para ti un pincho es un canapé de cangrejo. Bueno, el cangrejo no me entusiasma, pero vamos. Bueno, un cana, pero tú no tienes ordenador en casa, ¿o sí? No, yo tenía, pero lo cambié y no te voy a decir por qué. Y ahora tengo una tablet, con lo cual yo pues estoy francamente contento. Escribe Denny Horror y yo le doy las ideas a través... O sea, que tú no escribías, tú dictabas. Sí. Sí, yo dictaba, pero vamos, quiero decir, somos un equipo, la verdad, ha salido fantástico. Yo cuento cosas que yo creo que merece la pena escuchar en cuanto a mi vida, que es un poco extraña, y eso, pues, y luego hablamos de muchísimas cosas. Tu vida es una de las más apasionantes que yo conozco. Bueno. Bueno, el espectáculo se estrena, porque todavía no se ha estrenado. No, el 19, en el día de San José, precisamente. Si 19. Estoy, si he llegado a ese día, pues... 19 de marzo, Teatro Rialto, el sí. Espectáculo con un título que no vais a olvidar en la vida, que se llama... Vamos a Hablar. Muy bien, Vamos a Hablar. Sí. Hablas, entre otras cosas, me han contado, sí. Me han adelantado, que haces reflexiones sobre temas tan prohibidos como la regla. Bueno, ese no sé si suspenderlo. Estamos en ello. Estamos en ello. Porque, claro... Había pensado decir, pero no va a haber derramamiento de sangre ni nada. Pero creo que al final lo de la regla no lo vamos a hacer. No lo vas a hacer. Pero sí, no. Que es verdad que tú detectas si una novia tuya... ¿Yo? Sí. Hombre, yo apunto la fecha. Yo lo apunto para irme fuera, si puedo. O conseguir un bolo de cualquier manera, ¿me entiendes? Para... O sea, que esa es tu cosa. Sí. Pero tú le has sacado bastante partido a la regla. Porque... Es decir, la noche va así, ¿eh? Es Enrique San Francisco, yo no matéis al mensajero. Yo hago las preguntas de la vida de Enrique. Tú le has sacado partido a la regla. ¿Es verdad que te hacías porros con Tampax? Bueno, vamos a ver, esto... Es más complicado. Es más complicado, vale. Yo lo que hacía, antiguamente, cuando yo era joven, el Tampax pues tenía una funda por encima. Ah, me estoy poniendo de pensarlo. Sí. Y entonces era papel. ¿La funda? Sí, la funda era papel. Ahora lleva componentes plásticos, con lo cual no puedes fumar eso porque es petróleo para los pulmones. Pero... Y tú, otra cosa no, pero la salud es lo primero. ¡Ah!
salían... ¡Ay, qué ver cómo te cuidas, macho! ¡Hombre! Es acojonante, ¿no? Porque salían unos porros de puta madre, porque tenía una cosa, era papel. ¿Sí? Los antiguos, entonces... Yo lo que hacía, pues me iba a coger y cuando ya me veía... No, eran horas, no tenía papel de fumar, que es lo más jodido, ¿no? Claro, claro. Sobre todo cuando te quedas así pensando que lo tienes, no ibas como Carmen la cigarrera, ¿no? Por la casa o pidiendo limosna. Cogí el tampax y eso es media vida. Ahora ya no. Pero era grandísimo, te podías hacer uno muy grande. Y encima pegaba por todos los lados. ¿Pero qué pasó? Que se jodió. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el petróleo. No. Claro, porque ahora el componente de los tampas es todo plástico. Es todo plástico. Lo que todo va afuera, lo que va afuera, ya no puedes liarlo. Y tú eres un sommelier de estas cosas. Oh, o sea, hombre, por Dios. Tengo mucho interés por saber... Tengo mucho interés por saber qué es lo que has escrito, porque yo tengo que decir una cosa. Sí. Yo conozco mucha gente, ya tengo una edad, y Enrique San Francisco es uno de los tíos más divertidos que yo me he encontrado en la vida. Gracias. Y además es uno de esos que sabe muchas cosas de las que no cuentan en las escuelas. ¿Es verdad, por ejemplo, que sabes detectar las tetas falsas? Hombre, claro. Por supuesto. Ha habido gente en el público que ha dicho... ¡Oh! Claro, pero vamos. ¿Cómo? Abrazándola. Es otra textura, pero vamos, que yo me las como igual, digo, que a mí no me importa. No te importa, no te retiras. Hombre, yo no me retiro, gordo. La primera capa es para cuatro días, esa me la como la primera. Para cuatro días que me quedan, pues... No, estás muy bien. En el espectáculo escribes que esto... Sí. Tengo interés también. Uh-huh. ¿Escribes una carta de amor en el espectáculo o también lo vas a quitar? No. Eso no escribo y hablo directamente a las mujeres y les digo la verdad, ¿no? Que son la sal de la vida, provocan ictus, hipertensión, infartos. Es lo más bonito del mundo, pero que no se puede vivir sin ellas, ¿no? ¿Tú qué es lo más bonito que le has dicho a una mujer? Yo. Que me voy a ir a tomar algo. Porque así descansa. Pero es un hecho innegable de la naturaleza que todas tus exnovias te adoran. Algo tendrás. Están locas. No, sí, me quieren mucho. Porque... Te quieren todas. Sí, me quieren todas, afortunadamente. Ajá. Pero sin embargo, cada vez que me llaman, me insultan. No es que me insulten, sino que cojo el teléfono y digo, hombre, cariño, ¿me entiendes? Sí. Y me dicen, sigues igual, ¿no? Digo, coño, dame las buenas tardes por lo menos. O sea, es que no hay ni una que no me regañe, pero estoy acostumbrado. Tú estás acostumbrado. Yo todo el mundo, toda la vida. ¿A ti te da igual que te Bueno, regañe. No, es que me da igual, me afecta mucho, pero claro, me tengo que hacer con el corazón un repollo porque si no estaría muerto. Claro, pero... En tu show quiere. También hablas de los políticos. Es agua, Enrique. No, es muy bonito, sí. Es muy bonito. A los invitados les solemos poner agua. Ya, pero yo no soy invitado, yo soy de la casa. Muy amable. ¿Qué hago? Como si fuera un té. No me puedo creer que me estés haciendo esto en directo. Under my skin. Es que el tomarse desde bien arriba. I got you. ¿Qué hay que más? No, no la sabemos ni tú ni yo. Papi, para ti, papi, para ti, ta, ta, ta. Qué bonito. Qué bonito. Estas son canciones de amor y lujo. Si Frank Sinatra y tú os hubieses juntado en el planeta, sí. Probablemente había estallado ya. Eso pegaba un pedo, claro. Hombre, yo afortunadamente me he criado con Frank Sinatra. Lo digo porque tiene una voz maravillosa. Si lo hubiera conocido, para mí hubiera sido maravilloso. No tuve la suerte de conocerle, pero tengo la suerte de poder escucharlo siempre. Dime una cosa, te llamé hace unos días, sí. Y no podías coger el teléfono porque te estaban cambiando los dientes. No, cambiando no, joder, cualquiera que lo diga dirá, no, me han puesto ahora una dentadura de estas de Vicente Rico, de Artículos de Bro. Sí, me estaban poniendo Gabriel, que es un dentista maravilloso, sé que lo estaba haciendo, me estaba poniendo un implante de esos que es
bastante coñazo. Sí, ¿qué es lo más angustioso para ti de ir al dentista? Para mí. Sí, lo peor. Las enfermeras que tiene, digo enfermeras, las becarias, bueno, no son becarias, ¿no? Pero. Tú vas al dentista y estás pensando en lo otro. A ti te da igual que. Vamos a ver, yo, cada uno piensa lo que quiere porque esto es un país libre. motos y. No es que lo piense. Tú no lo piensas, pero claro, si te pone enfrente. Yo me acuerdo que la última vez, sabes que estás tumbado ahí, ¿no? Boom, y joder. Tenía una distancia, pues yo creo que no sería más de 4 dedos del pecho de esa mujer a la muela. Te estará viendo. Lo sé. Del pecho de esa mujer a tu muela había 4 dedos. Sí, pero yo sé que me está viendo, a lo mejor estará viendo el programa, pero lo único que estoy diciendo es un piropo. ¿No? Qué bonito. Precioso. Recuerdo que una vez mientras estabas durmiendo tosiste y se te salieron 2 dientes. Sí, y se los comió la perra. Sí, sí. Le habían puesto. Esto es maravilloso, ¿no? Eso es cuando yo vivía con mi amigo, con Pepo Larrañaga, ¿no? Yo vivía en el teatro haciendo la función. Me dice: hay un apartamento para mí. Era como el fantasma de la ópera. Y entonces me tumbo, me quedo a dormir y me di un golpe de tos por la noche. ¿Sí? Y me habían puesto un par de fundas o no sé qué pollas que eran para ir a las 2 semanas, no para que te duren 7 años. Provisionales. ¿No? Provisionales. Pero tú sabes que yo de lo provisional hago un mundo. Sí. Y entonces... sí, sí. Yo, tu vida entera está basada en lo provisional. Exacto, joder. Y en lo que es vivir la hora a hora. Ajá. Puma. Y entonces me tuve un golpe de tos del cual yo no fui consciente, ¿no? Y me levanto y hago así y digo, hostias, esto 2 horas antes de empezar la función, ¿eh? Digo, aquí me falta algo. Y resulta que veo a la perra, a la hija de Florian, la Bull Terrier. Sí, sí, claro, la Bull Terrier. Sí, sí. Ahí, y la veo mascando. Digo, no puede ser. Y veo un trozo de como de hierro, sí. Y otro trozo que es lo que quedaba de color blanco y tal, pero estaba triturado, o sea. ¿Y cómo hiciste la función? Pues me fui a Gaby, que tiene en Argensola la clínica, y me puso algo. Dos fichas de dominó. Yo pensé en ponerme un chicle, pero no fue lo más adecuado. Y al final conseguí, como está en Argensola, que está al lado del Maravillas, hacerlo. Pero cuando yo me levanto y veo eso, y veo, le digo, buenos días, cariño. Sabes que yo amo los perros, ¿no? Sí, sí. Y me mira y me dice... Bueno, amigos, pues... Fantástico. Este hombre ha escrito por fin una obra. Estamos intrigados en saber, es un acto, yo creo que mundial, como cuando el Circo del Sol estrena un espectáculo. Habrá que ir a verte. Él, a partir del 19 de marzo, en el Teatro Rialto, allí estaremos todos a ver qué es lo que has escrito en este espectáculo. ¿Qué hemos escrito? Porque me gusta... Entre Denis y Pepón y yo. Ah. Pues iremos a verte a partir del próximo 19 de marzo.